La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 20 del Apocalipsis. Vamos llegando al final de este libro, vamos llegando al final de la Sagrada Escritura y vamos llegando al final del año litúrgico. Veíamos en la lectura de ayer, tomando algunos versículos de los capítulos 18 y 19, veíamos la estrepitosa caída de Babilonia. Babilonia, según explicábamos, es la representación de esa multitud de complicidades en las que parece que todos resultamos envueltos. Es decir, cuando el pecado casi se convierte en un requisito para amar, para comprar, para vender, para gobernar, para divertirse. Eso es lo que significa Babilonia. Babilonia significa esa red de complicidades, esa red, esa maraña de pecados que se vuelven como requisitos. Pero esa red o esa maraña son expresiones que yo utilizo. Esas no son las expresiones de la Biblia. La Biblia presenta esa red o maraña con la imagen de una ciudad, porque precisamente una ciudad es el ámbito donde todos terminamos dependiendo de todos. Y de nada sirve que yo quiera comprar si la persona a la que le voy a comprar no me acepta el dinero que yo le presento. O sea, tiene que haber un pacto, tiene que haber un acuerdo entre el que compra y el que vende. Y lo mismo entre el gobernante y los gobernados, o lo mismo entre un artista que quiere entretener y el público al que quiere gustar. Esa imagen de la ciudad es la manera como la Biblia presenta la interrelación de los pecados. Pero lo maravilloso es que aunque cae esa ciudad, no es que quede un vacío, sino que más bien la ruina, la destrucción de Babilonia es precisamente el espacio apropiado para que llegue la nueva Jerusalén. O sea que en el Apocalipsis se presenta la oposición entre Babilonia y Jerusalén. Porque Babilonia es como el resumen de las idolatrías, es como el resumen de esas complicidades, esa maraña de pecados, todas las imágenes que he utilizado. Mientras que Jerusalén, la nueva Jerusalén, es la expresión misma de cómo Dios también está creando su pueblo una y otra vez. Es muy hermoso en este capítulo 20 del Apocalipsis ver cómo finalmente Jerusalén es un don del cielo. Dice el vidente del Apocalipsis: vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Es un don del cielo, es un regalo del cielo Jerusalén. Y ese don del cielo, sin embargo, ya va creciendo en aquellos que son fieles a Dios. De modo que si el pecado va creando lazos de complicidad, la gracia divina va creando puentes de comunión. Y a través de esos puentes y a través de esa mutua relación entre aquellos que aprenden a amar a Dios y a amarse en Dios, ahí va creciendo la nueva Jerusalén. Es decir, ese cielo precioso, ese cielo del que viene Jerusalén, no debemos imaginarlo tanto como un espacio que se encuentra a tantos kilómetros sobre la superficie de la tierra. Ese cielo ya va sucediendo en nosotros, porque en la Biblia, cielo es el lugar donde Dios habita. Y como nos ha dicho el mismo libro del Apocalipsis, Dios quiere estar en nosotros, habitar en nosotros, vivir en nosotros. De modo que la nueva Jerusalén es al mismo tiempo un don que viene de lo alto y un don que crece desde dentro. Un don que llega como puro regalo del Señor y una gracia que va floreciendo en las voluntades que le responden con fidelidad, que creen en su palabra y que finalmente se hacen uno con Él. Pidamos al Señor ser parte de esta nueva Jerusalén. Pidamos al Señor ser parte de esta gran victoria para poder ser también testigos de esta victoria. No podemos ser testigos de la victoria si no somos parte de la victoria. Así que
dejar que este Dios haga su obra en nosotros, dejar que Dios complete su obra en nosotros para también nosotros ser parte de su victoria y para poder también nosotros contemplar esa victoria en la Nueva Jerusalén. Así nos lo conceda el Señor por su bondad y por su misericordia. Amén.